Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión de más de Charla Cinética. Es un gusto que nos acompañen, que nos sigan en las transmisiones. En esta ocasión estaremos hablando de la película. Bueno, primero presento a mis compañeros que nos acompañan en esta transmisión, que son Santi, Susi, Fer, Octavio, Giovanna, que se está integrando, y Eric, que anda por aquí. En esta ocasión estaremos platicando de una película que nos recomendó Fer que viéramos, que se llama Mulan, que es el remake de una película animada de Disney, y que esta también es una producción de Disney, y que es una película que en el 2020, con todo eso de la pandemia y todo esto, causó como mucha polémica debido a su dónde se estrenaba y por qué se estrenaba, ¿no? También Octavio escribió un artículo acerca de eso, por ahí nos pueden seguir. Y entonces, pues, sin más preámbulos, pues comenzamos. Nada más les recuerdo nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Facebook y YouTube como Cinética Proyectando Cultura, en Twitter, en Instagram, como @rcinética, y esperamos que. Ah, y también nuestro podcast que tenemos ya, que se llama Charla Cinética, lo pueden encontrar en Spotify o estas plataformas de distribución de audio, ¿no? Entonces, pues, sin más preámbulos, si quieren, Fer, ¿gustas introducir o vemos primero el tráiler? No sé qué pase primero. Pues vamos a ver el tráiler. Échale, Eric, entonces. We have excellent news. The matchmaker has found you an auspicious match. It is decided. Come and sit down. It is what is best for our family. Yes, I will bring honor to us all. Quiet. Composed. Graceful. Disciplined. These are the qualities we see in a good wife. These are the qualities we see in Mulan. It is my duty to fight. Bien, estamos de regreso en Charla Cinética y damos pie a la presentación de Fer de la peli Mulan 2020. Bueno, hola chicos, pues es una película estadounidense de acción y aventura, como ya les dijo Hugo, se estrenó por Disney Plus, ahora que su estreno se vio retrasado por todo esto de la pandemia, pues es dirigida por Nikki Caro, es una directora, y pues se basa, realmente la película se basa en el poema de Hua Mulan, al igual que la adaptación que hubo en versión animada, pero ese es del 98. Y pues esto ahora, como es costumbre de Disney, ahora está pasando todos sus clásicos a live action. Y pues la mayoría ya debe saber que, pues nada, la historia de Mulan, una joven que se alista en el ejército chino, que para en esa época era muy, muy, muy penado. Y pues también era cosa cuestión de honor. Entonces, chicos, díganme, ¿qué les pareció la película? Hola. No, si quieres, ve tú, Octavio. Sale, pues a mí es muy interesante esta cuestión de la prohibición que ella tenía como mujer de no poder integrarse pues a defender a su familia, ¿no? Y a participar en lugar de su padre, ¿no? Pero me llamó mucho la atención una frase sobre que te muestra como que el nivel de, ¿cómo decirlo?, de restricciones que habían. En una escena donde el papá ya accede a que él es el que va a ir a la guerra y todo esto, y él va a caminar y le van a entregar un tipo papel, como un pergamino, algo así, no supe bien qué era, y él se tropieza, y esta chava Mulan, lo primero que piensa es, oh, pues tengo que ir a levantarlo, ¿no? Y su mamá le dice, no lo hagas, humillarás a tu padre. Entonces, ¿cómo se veía ese nivel, eso de que el hecho de que una mujer ayudara a un hombre,
o levanta, o le diera apoyo en este caso al que era la cabeza de la familia, el padre, se veía como una humillación, ¿no? Porque era como no, como que de alguna manera no darle el supuesto mérito a sus cualidades masculinas, ¿no? Y te demuestra cómo lo femenino se veía como algo inferior o negativo. Se me hizo muy interesante ese tema de la película. De hecho, la película en general, pues sí la disfruté, no, a lo mejor no tanto como otras películas live action de Disney, pero se me hizo más interesante este tema de la chava, ¿no? De cómo ella tenía que encajar y ocultar su identidad real. De hecho, esto juega un papel así muy importante en la película, ¿no? No solo en términos así de la temática, de lo que ocurre, sino en términos así bien bien de la trama, ¿no? De que eso de que ella oculte su identidad de alguna manera frena sus capacidades reales. Y se me hace interesante también cómo Disney se avienta a hacer una película de un periodo de que en este caso es de la antigua China, que en general en la cultura china como que es una etapa controversial, que no se trata, pues, bueno, antes no se trataba mucho porque hubo cuestiones políticas por ahí en la China de los años 50 y 60 con Mao, donde como que de alguna manera esta cultura china antigua se vio de forma negativa, pero pues recientemente en China la han estado empezando como que a regresar a mostrar esta época de la China antigua. Pero o sea, lo que voy es de que yo tengo entendido de que esta película le fue bastante mal en términos de recepción y de taquilla. Pues los fans ya sabrán por qué le fue mal. Yo tengo que entendido que una de las causas claves de que no aparece este dragoncito clásico de la película animada. Pero también se me hace curioso cómo es que la película se vio metida en un embrollo político muy, muy incómodo en general, porque la actriz que interpreta a Mulan, me parece que ella salió a dar como que declaraciones de apoyo al gobierno chino en Hong Kong, y esto como que pues sirvió para que en Estados Unidos fuera boicotada la película, ¿no? Por parte de muchos espectadores estadounidenses. Entonces se me hace interesante como una película, pues, que en general es bien intencionada y que pues pretende ofrecer un entretenimiento escapista de fantasía y todo esto, cómo puede quedar atrapada en estos embrollos políticos incómodos y pues terminar siendo víctima de toda esta lucha política internacional que se está dando. Pero en general sí disfruté la película, como les digo, a lo mejor no tanto como otras películas live action de Disney, pero me pareció que era, pues, que estaba bien elaborada en general. Me gustaban mucho los diseños de sus palacios, de sus edificios antiguos y todo eso. Aunque debo aclarar que yo no tengo una conexión con la película animada original de, me parece que es 1998, entonces, pues sí, no sabría hacer ese tipo de comparación entre las dos versiones. Ya si alguien de ustedes vio la otra, pues seguramente nos contará qué le parece esta adaptación, pero pues sí, hasta ahí dejo mi comentario. Bueno, yo, esta es la segunda vez que la veo y la primera vez que la vi estaba muy enojada porque sentí que había perdido 2 horas de mi vida. Pero ya esta segunda vez como que, o sea, recapacité un poco, pero no sé si valga la pena en realidad comparar las versiones. Creo que la animada es muy, muy, muy bonita, o sea, incluso en el soundtrack, la animada es así, para mí es como, wow. Porque antes en las de Disney pues solían poner como canciones chidas y los que cantaban lo hacían muy bien. En esta no hay canciones hasta los créditos. Y entonces en la pasada, bueno, o sea, quizá esa fue como la marca que a mí me dejó en la niñez. Estaba como la versión de Christina Aguilera, ¿no? Que suena como el instrumental en esta película todo el tiempo, pero jamás la escuchamos hasta los créditos. Y al final, en la versión latina, estaba, creo que una canción, no me acuerdo si la canta Lucerito y la otra la canta Cristian Castro. Y ustedes podrán pensar, ¿no? Así como de, oh, qué horror, ¿no? Pero la verdad es que estaban muy chidas. O sea, no escucharía nada de ellos más que eso de Mulan. Hay muchas canciones que sacaron de Disney bueno, hace mucho tiempo, cuando sacaron las animadas, que ocuparon artistas, por ejemplo, mexicanos, que en la realidad no escucharías, pero que en las canciones de Disney la verdad es que lo hacen muy bien. Y creo que para mí fue algo que le faltó a esta película, el soundtrack, aunque no fuera el mismo, pero como que ahí le faltó. Y me imagino que es como por esta nueva fase, ¿no? De live action, que la verdad a mí no me encanta. Creo que lo único que he disfrutado ha sido como el del Libro de la Selva. Porque pues el Rey León no me gusta. Y
la de Aladino se me hizo así como súper horrible. Y en el caso de esta de Mulan, siento que, o sea, se ve que tienen un, se le metieron un buen de dinero, ¿no? O sea, en los efectos sobre todo. Y siento lo mismo, o sea, hay como imágenes así panorámicas, o sea, toda la arquitectura está así como muy impresionante, me encantó eso. Pero siento que, y tampoco creo que no extrañé al dragón ese ni a Pepe Grillo, ¿no? A pesar de que el grillo es como ese chavito gordito. No sé, como que, pero, o sea, de repente veía que los efectos eran muchos, y cuando veía el ave fénix, o sea, como que sentía que no hacía match con todo el resto de los efectos. Parecía un papalote ahí, o sea, cortado, mal cortado, ¿no? Y no en el sentido de que ese fuera el estilo con el que habían hecho el ave fénix, sino que estaba feo, o sea, estaba mal hecho. Igual cuando de repente salía como el águila, no sé, había como ciertas cositas de los efectos que no hacían clic con el resto de la película. Empezando desde la iluminación que tenían estos efectos, se veía luego medio raro. Y fuera de eso, lo único que le criticaría pues sería que al inicio empezamos con esta narración, que no sé si es de la Fénix o si es de su papá, pero ya no la volvimos a escuchar hasta el final. Entonces, como que ahí sí me, no sé, como que me faltó así como un poco de esa narración, que nada más fue al principio y al final como que no me latió tanto. Y pues ya creo que todo lo demás está como, pues bien, pasable. No la volvería a ver, pero pues, chido. Pues, ya que nadie se avienta. me parece una película, yo no tengo la referencia de la animada porque nunca la vi, y creo que eso me da como un punto diferente de cómo, un poco como Octavio, de cómo situar la peli. Y me parece, o sea, nos burlábamos en las conversaciones que teníamos y eso, pero me parece que no es una película mal hecha. Ya le estoy dando un poco la razón a Eric cuando nos lo comentó. O sea, me parece que el diseño de producción está bastante bien. También me parece que retrata un poco, aunque siendo una producción norteamericana, retrata un poco el estilo de películas de Hong Kong, o sea, un poco más adelante vamos a hablar de otra, pero estas películas de acción hongkonesas donde los actores un poco se ve que están entrevolando y saltando infinitamente, estas cosas me parece que lo retrata muy bien. Y me parece interesante también que un poco lo que tocaba Octavio de esta mujer, o sea, que sea una chica empoderada, ¿no? Y eso también me parece muy interesante en la coyuntura de hacia dónde está arriesgando Disney, ¿no? Claro, son riesgos medidos, ¿no? Riesgos controlados, es decir, lo que busca es captar otro tipo de audiencias. Entonces me parece que la película en esos términos cumple, más allá de las polémicas en que se metió y más allá del estreno en que se pudo haber puesto en escena, me parece que la película cumple, y me parece que cumple bien. O sea, no es una película, o sea, yo que no tengo la referencia de estos personajes animados que tanto anhelan los fans de Hueso Colorado, que un poco le pasa también a Star Wars o a otras series, que no les puedes tocar a sus íconos porque se molestan los fans. Entonces me parece que la película, sin verlas, un poco respetando, sin verlas la animación, que puede ser muy buena también, parece que la película cumple, y lo musical me parece que está bien. O sea, ya basta de ponernos cancioncitas ahí tiernas y que nos hagan sentir que emociones, que luego ni van con lo que cuenta la peli, ¿no? O sea, me parece que la música estaba de sobra, me parece que el poema o la leyenda esta, la tradición, me parece que va más allá, porque aparte la película trata de rescatar unos valores que por eso se vuelve una película familiar, aunque pareciera que de repente no es una producción Disney, pero como la honestidad, la lealtad, el compañerismo, y al final esta unión de la familia, es decir, Mulan al final lucha por su familia, y entonces cuando le entregan este sable o esta espada, no sé cómo llamarle, pues ahí va inscrito este último mandala, por decirlo de alguna manera, que la familia también es algo muy importante, ¿no? Entonces, pues esos son como los discursos que maneja Disney para atrapar gente, ¿no? Y entonces me parece que la película en términos de eso cumple, ya que la recaudación y eso son otras cosas que le gusta tanto a Octavio mencionar, pues yo no sé cómo le fue, pero pues
pero yo creo que le fue mal, como él lo menciona, pero pues la película a mí, en diseño de producción, no hay queja, o sea, me parece, veíamos esta China feudal un poco vieja, entonces me parece muy bonita la peli en ese sentido, pero pues no sé qué opinen los demás. ¿Recuerdan que hablábamos hace unos días de lo políticamente correcto y de lo que Disney trataba de hacer para no dañar a la generación de cristal? Esta película es prácticamente eso, o sea, tal vez si los entiendo dicen, ay, no, es que una chica empoderada, ok, sí, el poema de Mulan va de eso, de una chica que se va a la guerra por salvar a su papá, ¿verdad? Hasta ahí va bien, pero no tenían que hacer a la protagonista tan seca, tan fría, tan, o sea, en vez de que se transmita esas ganas, ese poder, ese todo lo que debería de haber transmitido, por lo menos a mí, no me lo transmitió en ningún momento. Era como, oh sí, vamos a pelear, oh sí, estoy nerviosa de pelear, oh sí, ya gané. O sea, se quejan de Kristen Stewart y su cara de emoción, y era prácticamente lo mismo con esta Mulan, o sea, no había otra. Yo soy chica Disney, entonces la versión animada a mí me gustaba mucho, me sigue encantando. Disney siempre se ha caracterizado por tener musiquita en sus canciones, canciones pegadizas. Y Redden, ahora todo lo que está haciendo con los live action, sí me llegó a disgustar un poco, más que nada formular. Yo no le veo nada de malo en cuanto al diseño de producción, está muy bien, o sea, los paisajes son muy bonitos, las locaciones que cogieron estaban súper chidas, el diseño de vestuario también va muy acorde a la época que, en la que según se relata que está el poema de Mulan, pero pues realmente no sé, hay muchas cosas que quiere enseñar la película, quiere ser tan correcta, tan buena, tan atraer a nuevas generaciones y decirles, no, es que nosotros trabajamos con valores y mujeres empoderadas, que termina siendo algo muy soso y muy fuera de lo que es. En algún momento la directora comentaba que ella quería apegarse a lo más real posible, quitando la magia, y le ponen lo del chi, o sea, y ponen una bruja. ¿En qué momento se pegó tanta que no hubiera magia, que metió estos dos personajes y metió esta, este tipo de energía, que tal vez sí muchos lo manejan en China, y sí creen en eso, pero no de una manera así como lo hicieron en la película? Yo no digo que está mal, pero realmente es una película, un live action que a mí me esperaba mucho y me terminó decepcionando. Fuera de que ya no tenga a Mushu ni a Shang, que realmente a esos dos personajes lo metieron en este personaje que se vuelve como el enemigo y amor de Mulan, que cumplía con las dos funciones, pues no sé, a mí me faltó por parte de la actriz, no sé si fue cosa de ella, no sé si fue cosa de la directora, pero me faltó que transmitiera algo de emoción, ni siquiera cuando era niña y hacía sus travesuras, sentías emoción, simplemente la sentías ahí un changuito saltando, no me lograba transmitir nada. Y aparte, no sé, yo creo que una de las escenas más buenas o icónicas de la película de Mulan, de esa de la animada, era cuando transformaban a Mulan en una chica, era en algo que ella no quería, y que la transformaban en toda como una damita, una señorita, maquillada, etcétera, para poder llevarla a la casamentera. Y aquí terminó siendo 2 minutos en nada. O sea, no ves realmente que se sienta ella frustrada de ir vestida así, que yo creo que sería algo importante, y el por qué es, su carácter ha sido forjado así. Y aquí termina nada y al final se cae de una forma muy tonta con los platitos, ¿no? Pero bueno, díganme cosas más antes de seguir con esto. Y la araña se veía bien falsa. Sí, la araña estaba falsa. Pues yo les había comentado que la primera vez que la vi me quedé dormido, y en esta segunda ocasión me volvió a pasar, a la media hora me quedé dormido, pero bueno, después de la tercera y ahora sí la pude acabar, pero sí me dio otra impresión de la primera vez que medio vi la película. No me parece mala la película, creo que es una película que cumple. Yo lo que más me llevo de esta película es que la directora no haya...
no haya querido copiar la historia que ya estaba. Creo que es el punto más fuerte. Yo crecí con Mulan, la vi desde niño y me gusta, pero yo sí creo que este riesgo de adaptar, al final, finalmente es una adaptación. Entonces yo siempre he dicho que una vez que se adapta algo, ya quien tenga ese poder puede hacer lo que quiera con la historia. Y esta historia, eso es lo que hace, ¿no? La directora. Y omite muchas cosas que no están en la animación, pero a mí no me parece que sea mala la película ni que sea algo importante. Creo que lo hace muy bien. Y tampoco nos, como mencioné, no sé quién mencionaba, que Disney ha estado haciendo estos live action de sus películas clásicas, ¿no? Creo que esta está muy bien a todas las que ha hecho, y creo que también es por lo mismo, ¿no? De que la directora se involucre con una historia que ella misma crea. Y realmente creo que es un trabajo, no creo que sea la mejor película de nada, pero es una película que creo que cumple muy bien, que hace con escenas de acción bien hechas, ¿no? Ya mencionaron todo lo que está detrás, la producción, ¿no? Que hace que esto sea increíble. Creo que es una lástima que esta película no haya salido en cine, porque haberla visto, ¿no? Con todos los escenarios, los efectos, hace que hubiera sido grandiosa, pero es una opción que funciona y creo que funciona muy bien. Pues yo creo que sí, si la quieren ver y comparar con la Mulan, creo que es una buena idea con la versión anterior. Aquí en un comentario del video estaban mencionando que la inclusión está matando al cine. Eso, creo que la otra vez estábamos discutiendo sobre eso. ¿Qué opinan ustedes? No sé si matando o transformando. ¿Que quién está matando el cine? No alcanza a escuchar bien. Que alguien comentó en el programa, bueno, una persona, que la inclusión está matando el cine. Yo creo que más bien lo está transformando. Pues pensaría que lo está condicionando a ciertas cuestiones. Yo también creo eso, o sea, cuando tú como director te preocupas más por lo que opinan de y no te preocupas por lo que tú crees de, ahí hay un problema. Es decir, tú puedes hablar de cualquier tema con los actores y actrices que tú quieras, no tiene por qué condicionarte el público o el estudio. Y entonces eso es un poco, por eso yo decía, estos riesgos medidos que hace Disney, pues es para eso, o sea, es para como ampliar, para dar cabida más, pero pues no es que la directora se haya arriesgado, o sea, simplemente, o sea, si hay un riesgo, o sea, porque está haciendo una, como dice Santi, una adaptación de algo y lo está modificando, pero hay un riesgo medido, o sea, sabíamos que hasta aquí nos podemos ir, o sea, no podemos tocar, no podemos meter escenas muy sangrientas porque no es el estilo Disney, o sea, me parece que siguen teniendo ahí como el freno de mano, ¿no? O sea, por mucho que la directora se haya aventado a hacer otras cosas. O sea, por eso creo que la película cumple en un nivel como para familias y que sigamos creyendo en esta onda Disney que le gusta a mucha gente. Te digo, yo no tengo la referencia de la animada y me parece que a mí, si me presentas esto, pues yo diría es una película bien hecha, que cumple, ya respetando mucho los comentarios que Edith había hecho antes y que nosotros nos burlábamos, pero que me pareció que son muy acertados en cuanto lo mencionó él. Y sí, yo rescato eso, o sea, me parece una película, como lo vuelvo a decir, que cumple con ciertos valores, con ciertos estándares y que hace una apertura en esta supuesta inclusión y irnos a, ¿por qué hacer Mulan? O sea, para salirse de este mercado gringo, de estas películas clásicas, porque tiene muchas, pudo haberse ido con, no sé, otras más como Blancanieves, no sé, rescatar como su clásico clásico, ¿no? Y entonces decide ir hacia otra parte del mundo donde tiene un mercado muy amplio y les avienta esta peli, ¿no? Entonces me parece que pues también tiene que ver con la mercadotecnia, ¿no? Entonces pues ahí son los problemas que yo le veo, pero pues no sé, Jova no nos ha comentado nada, Eric no nos ha comentado nada, si quieren aventarse un comentario. ¿Qué pasó? Es que no te escuchamos bien, Eric. Teniendo problemas técnicos. Sí, ya nos dimos cuenta. Y Fer tiene un gato y Eric, ¿sabes darte un comentario, ¿no, Eric? Voy, vengo.
No te escuchas, Gris. En la transmisión no te escuchan, en el Zoom sí. Yo va, mientras Eric resuelve eso. Creo que estamos muy buenos. Ahí, ¿se oye? Ahí te escuchamos. Okay, que los escucho como. Me sorprendió mucho la peli, creo que sí. Y estas bromas que hacíamos de pronto de pues sobre Mulan, de que iba a ser muy aburrida, distinta. Okay. A ver, creo que a veces sí funciona. Te escuchamos, Jová. Ah, okay. Hola, onda. Tenemos un robotito escapando de Me Jová. sorprendió la peli. La verdad es que me esperaba una cosa aburrida. Sí, me metió a este mundo de las princesas, ¿no? De Mulan, de Disney. El discurso. Te volvimos a perder, Jová. Lo que yo quiso decir es que le gustó, o sea, sorprendió y de le gustó cómo la produjo. Pero fíjate lo que mencionó ella, que lo que alcancé a cachar fue lo de las princesas. Me parece que eso, a eso también le está dando un giro Disney en estas propuestas. O sea, con esta cuestión de las, ahora ya las vuelve como guerreras, por llamarle de alguna manera, ¿no? Ya no son estas mujeres sumisas que buscan ser rescatadas y eso, sino más bien ya les empieza a dar un toque como más independientes, o sea, a sus nuevas propuestas Disney. Entonces creo que pues es una nueva forma de verlas. O sea, yo creo que comparto totalmente con Eric. O sea, digo, yo nunca he visto la otra, pero sí creo que son dos mundos diferentes y que los fans deberían de bajarle un poquito a la molestia, ¿no? O sea, porque si no nos vamos a poder hacer nada. O sea, lo mismo le pasó a Star Wars. O sea, presiento que es por esas formas que pues que no podemos tener nuevas propuestas y entonces mejor hacemos refrito del refrito del refrito, malo, 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 o bueno, pero bueno, no sé. ¿Alguien quiere aportar algo más o nos vamos? Fer. Ah, yo lo de las princesas. Vuelvo a lo de políticamente correcto. Entonces, ya son las princesas, ya desde Elsa y Anna de Frozen, ya desde ahí Disney ya las está cambiando. También desde Moana, ya las está cambiando realmente a que ya sean independientes. Entonces, vayan a checar el programa de la película de Moana. Ahí también hablamos sobre esto de mujeres empoderadas y princesas pibes. Y pues nada, o sea, no es que los fans nos queramos matar y dar un tiro por esta película, o sea, es muy bonita, pero en lo personal a mí me faltó algo. Yo soy más de musicales, Hugo no es tan de musicales, entonces no le va a gustar la animada, ya sabiendo eso, pero nada, o sea, está bien, está para verla un ratito en familia, así de, oh, vamos a ver qué hay, y al rato va a estar en el 5 y en el 7. Muy pronto, espérenlo. Pero pues esas son las propuestas Disney, que veamos todos en familia películas. Pero bueno, hasta aquí dejamos la charla. Nos despedimos de ustedes. En unos minutitos regresamos con otra película más de Charla Cinética. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como @RCinética. En Facebook y YouTube como Cinética Proyectando Cultura. Nuestros podcasts todos los jueves, un nuevo episodio. En esta ocasión creo que está el del huésped. Ahí escúchenlo, estuvimos platicando hace varios meses de esa peli. Entonces, pues no nos despedimos, sino les decimos hasta pronto o en unos minutitos regresamos. Vámonos.